Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, acá eh, ya nuevamente darle la bienvenida a lo que es el el curso de Excel intermedio. Arrancaríamos entonces este en este momento lo que es eh, pues la sesión de inglés intermedio y pues eh, la primera sesión tenemos que ponernos de acuerdo en ciertas cosas y antes de entrar a, a directamente a ver los 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 tópicos o los puntos que vamos a ver, vamos a ponernos de acuerdo en ciertas cosas, ¿verdad? Bueno, como ustedes entenderán, cada quien tiene un password eh, o un, un login o, o credenciales que le dan de inglés corporativo, se los hicieron llegar a un correo donde va a haber un link. Eh, pues, en el correo tienen un link um, donde pueden ingresar a lo que es la plataforma. Eh, pues el curso, como ustedes sabrán, Dura lo que son uh, 20 horas, ¿verdad? Eh, de 8 a 9, vamos a recibir la que es la sesión. Y pues tengo entendido que este curso termina hasta el 5 de octubre. Arrancamos hoy 7 y terminamos el 5 de octubre, ¿verdad? De lunes a viernes, y eh, si hay algún día feriado, pues ahí, ahí pasaría. Entonces, eh, para ponernos de acuerdo, es así. Nosotros acá tenemos un, un, un grupo de WhatsApp. En este grupo, pues nos lo vamos a comunicar eh, para cualquier situación. Por lo general, eh, alguna notificación la pueden hacer ahí, algún archivo que se les vaya a proporcionar este como de plantilla de trabajo, se la voy a mandar ahí con cierta anticipación. Cualquier noticia, cualquier eventualidad, alguien que tenga problemas puede escribirlo en el chat. Este, si ustedes a la hora de pasar la asistencia este, no tienen micrófono, pueden escribir ahí también, ¿verdad? Entonces, cualquier situación administrativa, pues la escribimos ahí y yo la voy a pasar a, a, a inglés corporativo porque ahí nos van a dar lo que es el soporte de situaciones así como que no le llegaron los passwords etcétera verdad ahora antes de iniciar me gustaría ponernos de acuerdo en, en ciertas ciertas cosillas verdad eh, básicamente son indicaciones generales que vamos a ver bueno mi nombre es Daniel Rodríguez pues eh, soy facilitador acreditado en insafor para lo que es ofimática y otras ramas también, ¿verdad? Habilidades personales, recursos humanos y administración. ¿Eh, ¿Ven la pantalla compartida? Sí, vale, Perfecto. Entonces, eh, eso es bueno. Y pues eh, nos vamos a poner de acuerdo en estas situaciones. Miren. Por ejemplo, ¿verdad? Vamos a estar nosotros viéndonos acá todo, todo un mes por decir algo, ¿verdad? Y en, en ese aspecto, pues, eh, vamos a entablar un entorno tranquilo de trabajo. ¿verdad? Aquí venimos a aprender todos, venimos a enriquecer el conocimiento, pues, y aprovechar porque más adelante que tengamos alguna oportunidad en el trabajo personal, ya ustedes se van a dar cuenta que el Excel es una herramienta bien indispensable, más cuando se sabe ocupar bastante, bien, y depende mucho de su imaginación también. Bueno, le voy a plantear unas normas de convivencia, ¿verdad? Y después las vamos a adoptar como parejas, juntas todas. Bueno, eh, hay que tratarnos de manera respetuosa, ¿verdad? Por ejemplo, el nombre, nos podemos decir así, ya si usted sabe el nombre de cariño a alguien que sean compañeros, pues se lo dice otro día, ¿verdad? Eh, esto es bien importante, la puntualidad. La puntualidad es en no solo conectarme a las 8. Y terminar a las nueve, ¿verdad? ¿No? La puntualidad es también este, tratar de no faltar en los días que vamos a. Son 20 días, ¿verdad? Calendario. <coughs> y pues también eh, puntualidad en practicar, ¿verdad? En ese tipo de cosas. Es eh, bien importante que ustedes eh, estén conectados, o sea, que asistan a la, a la, a la sesión. Eso sí es, es sumamente importante. ¿Por qué? Ya van a ver ustedes ahí que eh, se necesita eh, un porcentaje del 80% al menos. La otra es eh, el celular en silencio. Ah, una hora pasa rápido, ya se van a dar cuenta, pasa rápido, entonces tenemos que aprovechar el tiempo. ¿verdad? El celular lo pueden ver ahí y todo, pero hay que tratar de, de apartar el tiempo. La otra es eh, pedir la palabra, pero también acá, este si a veces yo no veo la mano levantada acá, ¿verdad? En el. En, en el Zoom. Entonces usted puede decir, mire, disculpe, eh, voy a preguntar algo. O sea, puede interrumpir, no hay problema. verdad La situación esta del micrófono, miren, el micrófono eh, este, causa hasta cierto punto interferencia cuando alguien lo tiene activo, ¿verdad? Porque se oye todo lo, lo del entorno de donde esté. Entonces hay que tratarlo de tener en silencio hasta participar, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con estas normas? De acuerdo. Sí, estamos bien. Bueno. De Algo otra de que acción. quieran colocar? De acuerdo. ¿Estamos bien aquí o quieren sumar alguna? ¿Alguien propone otra? Bueno, acá están eh, unas indicaciones que siempre pueden notar. Miren, en la plataforma... Ya se la voy a mostrar. Ustedes, eh, para ingresar ahí, tienen un, los login, ¿verdad? Usuario y contraseña, ya se los deben haber hecho llegar a un correo. Y es el correo con el que ustedes se inscribieron en, en, en inglés corporativo. Esa plataforma va a ser la guía de clases. Ahí están eh, la clase de hoy lo que vamos a ver. Y también hay unos exámenes, unos laboratorios. Eh, son. son son cuestionarios, pues, de responderlos en línea, entonces no son largos, son cinco preguntas, son cortos. Entonces vamos a ir así, lección, uh, y posiblemente en la semana tengamos uno o dos laboratorios, exámenes, o evaluaciones, como quieran decir usted, pero es así, cada semana va su laboratorio, su evaluación, por lo general se hace casi más o menos como jueves, viernes, ¿verdad? Eh, hay que completarlo. En la misma plataforma pone las notas, entonces eso es así individual, ¿verdad? Y es rápido. Ahora, las evaluaciones hay que completarlas y sacar eh, 8, 80, ¿verdad? Por ciento en adelante para pasar el curso. ¿Qué quiere decir? De que, o sea, pues 8 está bien, pero digamos si alguien no llegó al 8 y tiene un 7. Este, si participó, no, o sea, si se le dio el interés y todo, pues ahí se puede ver qué se hace, ¿verdad? Puede repetir algún examen o algo. Ah, Mario. Eh, solo una pregunta, este, ingeniero, licenciado, no sé, disculpe que entré un poquito tarde. Este, una preguntita ahí, eh, ¿se pueden repetir los exámenes? Piense que el objetivo del curso es aprender, ¿verdad? Yo le voy a decir esto, solamente intenten dos veces. Porque eh, es verdad, a veces nos aventuramos, ¿verdad? Pero no leemos. <laughs> no leemos el manual. Ese es el problema, ¿verdad? De que es como el niño latino, le compra el juguete, lo destapa, lo abre, lo arma, funcionó cinco minutos porque lo armó al revés, ¿verdad? <laughs> y después leen el manual. Entonces, es así. Siempre eh, hay que, yo les recomiendo que lean. Una es la lectura de la plataforma que está resumida, y otra es el manual que está un poco más extendido. Y Pregunten, ¿verdad? Y hagan, hagan la práctica. Pero también, si hiciste si el examen ahora y sacaste 20, digamos el lunes, por decir algo, es que es lunes, ¿verdad? Pero es jueves, y dos días después leíste y ya te pusiste bien buzo, o sea, lo puedes repetir una segunda vez, ¿verdad? Pero tampoco no vayamos a caer en eso, en que lo voy a repetir las veces que sea necesario hasta sacarme. Diez, ¿verdad? No, dos veces, digamos. Vaya, si lo hiciste sacaste 10, así déjalo, ¿ya? No te vayas a arriesgar a de 10 bajar a cuatro, ¿verdad? Porque teniendo cuatro vas a querer repetirlo y te vas a sacar dos y ahí... Pero sí diría yo que no más de dos veces. Porque también se le puede poner acá que no se repita, pero yo lo voy a dejar así, que se puede. Porque lo importante es aprender. Pero hay que ponerse la manera de conciencia también de ponerse las pilas, leer, practicar, preguntar, ¿verdad? Y... Pues la idea es aprender. Entonces, la nota es porque tenemos que hacer examen. Esto es importante, mira. La asistencia, mira, la asistencia es bien importante. Fíjate que eh, yo estaba dando un curso donde comenzaron 28 y habían dos sugerentes que habían a, ascendido ahí. Pero de los dos, solo uno terminó. O sea, habían más personas, pues. Y dije yo, ¿y cómo van a hacer para hacer los reportes? Bro? O sea, la idea es comenzar y terminar. Pues ya van por el intermedio. La idea es hacer el avanzado también y, y, y llevarte el papel del Excel, ¿verdad? Entonces, la asistencia es de, de acá. Digamos, no puedo decir física, sino que de conexión, ¿verdad? Es el 80%. Ahora, algún imprevisto y todo, pues no, no estamos exentos de cualquier situación, ¿verdad? Un, este individual, ¿verdad? Pues ya sí, digamos hay una tormenta, nos quitan en toda la internet a todo entonces no, eso se va a reprogramar, pero alguna situación que te pase, digamos que te enfermaste, te caíste, te fuiste al hospital, te enllezaron el pie, o sea, mmm, comunicá, la clase queda grabada, después la pude ver, ¿verdad? Pero si vas a estar a la mitad del curso inasistente, entonces no, aunque comuniques lo que te van a decir, es que eh, lo que, que te sugieren que lo repitas. Estamos claros con eso, ¿verdad? Las notas, porque son notas ocho, y la asistencia virtual para que te conectes, porque acá, mira, acá salimos todos, mira, aquí está, ¿ve? aquí salimos todos y sacamos la asistencia, ya más tarde la voy a, a tomar. Este, esa no podemos hacernos la del ojo gordo porque acá está. La otra es estar pendiente del WhatsApp, en WhatsApp alguna notificación, alguna situación, ahí escribir porque ahí queda la evidencia de que te has comunicado, porque lo peor que puede pasar es que no informes. O okay, que informes, pero no de la manera adecuada, ni en el lugar, ni en el medio. ¿verdad? Es como que no hayas informado. ¿Estamos de acuerdo con las indicaciones? ¿Las captamos? De acuerdo. De acuerdo. Vaya. Es bien importante estar pendiente del WhatsApp. Cualquier cosa, ahí comuníquense. Me caí de la moto. Este edificio dice que estoy en el hospital. Vaya, ok, está bien. Ahí escribí, o sea, pido permiso para tal cosa. Hoy es viernes de pago, eso sí no lo van a poner, ¿verdad? Porque no va a ser un permiso justificado. Vaya, mira, acá sí me gustaría que interviniéramos algunos. No sé cuántos estamos conectados. Bueno, 19, el curso creo que es de más. Pero también hay gente que se suma más tarde. Aquí van, van así, mira, ¿cuál es tu expectativa al tomar este curso? Recordad que este es el intermedio, ya venís de uno. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Qué pretendes llevarte? De este curso, digamos que hoy ayer lo terminamos, ¿qué te quería llevar de este curso? A ver, ¿qué? Unas participaciones ahí. Y puede poner la cámara, si tiene, ¿verdad? A ver, veamos, voluntariamente para no elegir a nadie, ¿cuál es tu expectativa? Bueno, en mi caso, eh, pues, si es posible hacer máster en Excel, ¿verdad? Sí. este realmente como me interesa mucho el análisis de datos verdad entonces y sé que para llegar a ese para convertirme en analista de datos pues el primer paso es ser manejar manejar muy bien Excel verdad entonces y pues no solamente el título el perdón el diploma porque el diploma pues es importante pero más que nada saber manejar bien la fórmula verdad saber manejar bien y saber analizar bien sé que um, en este momento, pues, veremos más fórmulas, tal vez logramos ver un poco de, de, de tablas, ¿verdad? Más adelante, pues, me gustaría también el análisis, ¿verdad? Aprender bien el análisis de esas tablas. Ok, está bien. ¿Ve algo otro? alguna otra persona? Diría yo que tres, tres podemos participar. Uh, anímense, porque hay que aprovechar el, el tiempo. Es así, mira, de cada, cada clase tiene un tema, entonces, este, hay que aprovechar. A ver, otra participación. ¿Cuál es tu expectativa de, de haberte inscrito en el Excel intermedio? Hola, buenas noches. Hola. Bueno, para mí es, es el aprender, el aprender un poco más y tomarlo en práctica en el trabajo, que, que nos va a beneficiar mucho este el curso y, y eso para tomarlo en práctica en el futuro. Correcto. Muy bien, sí, así es. Eh, para desarrollo, ¿verdad? Eso es. Hay que hay... Mira, el, hay dos maneras de desarrollarse. A la, a la como se pueda, ¿verdad? la como se pueda. Y la otra es con herramientas adecuadas, ¿verdad? Que sale uno eh, menos, menos morado con menos moretes, digamos. ¿verdad? ¿Otra participación? Eh, Yo. Ajá, Fátima. Bueno, yo lo que espero desde, desde que me inscribí quizás en, en el primer módulo, ¿verdad? Es poder tener las herramientas necesarias para eh, que en mi trabajo se pueda tecnificar mejor toda la, la información que se me presenta, ¿verdad? Porque a veces manejamos mucha información, pero no sabemos cómo, cómo darle ese tratamiento, ¿verdad? Entonces, creo que Excel es, es de las herramientas más completas. Y más diversas para poder eh, lograr, ¿verdad?, los objetivos que eh, se nos presentan cuando tenemos una gran cantidad de datos en nuestro trabajo. Correcto. Así es. Mira, el Excel es como, como que tuvieras, mira, como que fueras un carpintero y el Excel fuera tu martillo. ¿Verdad? Este, ya se puede imaginar estar trabajando madera sin martillo. O sea, sería algo, sería algo bien complicado, ¿verdad? Es una herramienta súper poderosa, Excel, que eh, siempre le siguen metiendo cosas, pero te voy a comentar algo. Voy a quitar esto ya, ya me presenté, solo dígame, Daniel Rodríguez. ¿verdad? Eh, mira, en el Excel, como está conformado por un montón de fórmulas, ¿verdad? Pero cuenta mucho tu imaginación. La manera en la que te puedes imaginar las cosas. O, la que, o, la, o en la manera en la que podés mezclar todas las, las funciones. ¿verdad? En sí, una función hace solo sus cositas, ¿verdad? pero ya mezcladas cuatro cosas te van a llegar a que realices un proceso que te imaginaste, pero lo estás ocupando quizás con tres o cuatro fórmulas, o funciones, más bien dicho. Si te das cuenta, el Excel apoya un montón de áreas. Entonces, sí, es bien importante aprenderlo, entre otras cosas, ¿verdad? Bueno, entonces mira, acá vamos a comenzar con esto. Le, les mandé un archivito. Ese archivito es el que vamos a ocupar, pero antes de eso te voy a enseñar lo que es la plataforma. Bueno, acá eh, cuando ustedes entren, eh, como yo solo ten, eh, tengo varios cursos, pues entra ya al primero. ¿no? Te va a salir ahí eh, que te has logeado con tu... User, ¿verdad? Para salir arriba, en este caso sale Daniel Sarro Y eh, esta es tu plataforma, mira, Inglés corporativo y inscrito en, en Excel Intermedio. Bueno, arriba vamos a ir así, mira. El curso, eh, si le das clic en estos pestañas, menús, el curso en el fondo tiene cuatro secciones. Cada sección está preparada por cinco clases, digamos. Semana, ¿verdad? Pero como la fecha no, no cuenta tanto, que hoy sea jueves, sino que lo que cuenta es que hoy es sesión 1. Mañana es sesión 2, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, en la sección 1 es la primera semana. En esta sección va a tener tus cinco temas, ¿verdad? Y tus pruebas. En la sección 2, la segunda semana, vas a tener tus clases y también tu tu prueba. En la 3 igual y en la 4 igual, ¿verdad? En la 4 vas a tener un examen final. Siempre es un formulario online, ¿verdad? Las prácticas son otra cosa. Entonces, cuando le das clic en la sección 1, que serían los temas de la semana 1, en este caso sería la semana 1, pues sería de este jueves a 5 temas, ¿verdad? Hasta el tipo miércoles de la otra semana y así. Acá dice así, mira, tópico uno punto. Deberíamos de ir en el 1.1, mira, 1.1. O sea, esta es la primera clase. Esto es lo mismo que te vengas al manual. Ya te voy a decir dónde lo vas a bajar. Y en el manual de inglés intermedio, que está aquí, mira, aquí vas a tener todo el contenido de lo que vamos a ver en las cuatro semanas. Mira entre quizás tal vez alguna otra que que yo te deje ir ahí eh, que amerite alguna función corta o algo así para, para reforzar algo verdad semana 1, cinco temas semana dos tres cuatro ¿va? en la semana 1 esto coincide mira funciones básicas coincide con toda la temática esta ya así que si está bien yo te recomiendo que bajes el manual en PDF y lo tengas por ahí verdad entonces en la semana 1, y nos vamos a ir al primer tema, mira, funciones básicas. En funciones básicas, el manual, como es un PDF, vas a entender de que tiene un poquito más de texto y de explicaciones más a detalle, ¿verdad? Mira, acá, ahí están las primeras funciones y te pone ejercicios. Estos ejercicios, algunos te plantea hacerlos, si no solo son ejemplos. Pero lo que yo te mando en el grupo de WhatsApp son hojas de ejemplos que vamos a incorporar. Mira, entre más prácticas, mejor, ¿verdad? Y aquí está. Ahora, esto es lo mismo que tengamos acá, mira, en la plataforma. Ahorita lo que estoy explicando es cómo funciona la plataforma. Mira, aquí está. A veces, en la plataforma, el tema del día, o sea, el tema que ataña a este día, va a estar acá un poco amplio o un poco eh, resumido, pero siempre ahí está tu manual. Verás, si está resumido aquí, está tu manual. Porque se asume que, que vamos a ir a reforzar el manual. Vaya, aquí está la clase de ahora, mira. Son tres funciones las que vamos a ver ahora. Y varios ejemplos y varias aplicaciones. Porque hay gente que mira 20 funciones, pero no las sabe aplicar. Entonces en Excel no necesariamente tienes que saber la función. Puedes saber para qué sirve, pero la cosa es cómo se aplican pues es de tener mucho cuidado ahora vaya mira aquí termina abajo abajo termina si le da siguiente acá si le da siguiente es lo mismo que digan acá eh, arriba en la cabecera los botones después de haber tenido la clase ahora y haberle evacuado eh, queda la clase grabada y se sube a, a la plataforma de YouTube verdad y nosotros la subimos y eh, el siguiente punto de esta clase sería montar aquí el enlace para que veas el video Vaya. Entonces, primer punto es este, mira, el tema. Después de haberlo evacuado, el segundo punto es eh, aquí se aquí aparece el video grabado. Eso va a aparecer un día después de la clase. Tercera situación es que tiene un foro. O sea, foros son preguntas. ¿Qué quiere decir? Que toda la clase tiene su teoría, su grabación y su foro de preguntas, ¿verdad? A veces tiene también la clase un laboratorio. Este laboratorio lo que hace es esto, mira, la función tal hace tal cosa, verdadero o falso, ¿verdad? Y ahí lo vas contestando, lo vas contestando y le decís enviar y te va a salir la nota. Este es el que me preguntaban si se podía hacer, por eso es importante estudiarlo para uh, volverlo a hacer, no más de dos veces, ¿verdad? Un ejemplo. Si sacas 10 porque estudiaste o tuviste suerte, así déjalo ¿verdad? No te vayas a arriesgar. <laughs> Vaya, entonces el segundo tema es de, de librito, mira. Segundo tema, objetivo 1.2, eh, lo explicamos, ¿verdad? Al, después de explicar al día siguiente va a tener la grabación. Si no estuviste en clase o se te cortó o estuviste a la mitad, la ves la grabación. Después tiene el foro, el foro de preguntas, que por lo general yo las hago verbales, no escribo aquí. Y también va a tener su laboratorio. Tercer tema, ¿verdad? La teoría, el video, el foro de preguntas y la... El laboratorio, cuarto tema, es lo mismo, mira, cuarto tema, ¿verdad? La clase, el foro de preguntas y así sucesivamente. Vaya, entonces, por lo general, cuando llegamos a, a la primera semana, yo lo que digo es que eh, veamos todos los temas y después contestar. Esto es cada quien, pero esto es así, mira. Si ya vimos los cinco temas, si sí, yo ya te puedo exigir que me hagas el examen, los exámenes, ¿verdad? Que mires que estoy ocupado, va, está bien. Eh, no hiciste en la primera semana los exámenes de, de acá, los haces en la segunda, no, que mire, y así. Pero eso sí, en la cuarta semana no se puede terminar el curso si lleves exámenes. O sea, si el curso se va a terminar, pero te vas a quedar sin nota ese va a ser el problema, entonces si te quedas sin nota, no te van a pasar el curso pues. o, sea, o, si, o pasa alguien que no tenga notas ¿verdad que no? Eh, Disculpe quiero una duda ajá eh, dijo al principio de explicar eso de que había un de aquí, pero activos no sé si vendría a pasar pero también me ha hasta ahora Ah, vaya, sí, por lo general lo que pasa es que hay gente que no se ha unido todavía al grupo de WhatsApp, pero eh, ah, escriban en el chat de la conferencia quienes no están, pero en el correo te llegó un correo con una invitación a formar grupo, que sería, eh, ya van a ver. Sí, ya, ya el grupo de WhatsApp ya me uní ahora, pero si usted lo envió anteriormente. Ah, no está. Bueno. Ah, lo voy a reenviar ahorita, ¿verdad? Ajá, entonces, sí, sí, sí. Eh, yo, eh, como me gusta enseñar bien, <laughs> eh, acá hay, hay algunos ejercicios, pero hay otros que yo los he puesto acá, mira, por ejemplo, estamos en el grupo de 8 a 9, es este archivo, lo logran ver, tipo de datos, etcétera, lo voy a reenviar ahorita, otra vez. Sí, porque el WhatsApp es así, los que se acaban de unir no tienen... ahorita va, va a caer... Este, yo lo que les recomiendo es que ah, en su computadora donde van a estar, hagan una carpeta donde le pongan Excel Intermedio y ahí guarden manual, todo lo que sea necesario. ¿verdad? Bueno, entonces ya eh, habiendo explicado cómo navega la plataforma, digamos cuando ya estemos en la primera semana, mira, laboratorio 5, quiere decir que ya terminamos los cinco temas. Mira, si le doy siguiente, me voy a pasar a los temas de la semana 2, ¿verdad? Mira, temas de la semana 2. Entonces, aquí te está diciendo, mira, sección 2. Mira, aquí es la navegación, mira, curso, Excel intermedio, ¿verdad? Sección 2 o 1, en este caso, como ya navegué a la 2, y el tema. Entonces, y, y se compone exactamente igual las cuatro secciones: la teoría, o sea, la clase, la grabación al día siguiente, tu foro de preguntas, o eh, escritas, o si no verbales. Tu quiz, tu laboratorio, ¿verdad? Y así todos, cada tema. Entonces, eh, acá no hay donde perderse. Entonces, te puedes venir aquí, mira. Te puedes venir aquí, mira. Ah, yo me vengo acá para le voy a enseñar dónde voy a ver las notas para que vean que es verdad. Acá, eh, administrador de estudiantes. Y aquí donde dice calificaciones, yo voy a ver cuando vayas avanzando. Bueno, aquí voy, me salen todos, mira. Andrea Funes. ¿Está presente? <laughs> Carmen Elena Bermúdez. Y aquí te salen examen 1, examen 2, examen 3, examen 4, el promedio y el final. Entonces, los quiz, como te digo, te van a ir dando eh, esto. Te van a ir dando... Uh, estas calificaciones automáticamente. Entonces, por ejemplo, si ya estamos para terminar el curso en esta semana fuera la final, yo voy a decir, bueno, miren, este, o sea, hagan examen los que deben, pues entonces a lo mejor, pues, o sea, cada quien va a saber si lo ha hecho o no, ¿verdad? Porque tampoco sería muy así, muy bonito de, de decir, ¿verdad?, quienes deben. Ahora, eh, algunos dijeron, eh, ¿cuántos debo yo? Los cuatro, le dije. El que pregunta se le contesta, ¿verdad? ¿Estamos cómo va a funcionar entonces lo que es la plataforma? Con tu login te vas a, a loguear acá, ¿verdad? Y eh, este, aquí vas a navegar, sección 1, y en la sección 1, mira, clic, aquí estamos, y comenzamos. Bueno, entonces con las indicaciones generales están ahí. Alguien que no esté en el grupo y todo, notifíquelo, póngalo en el WhatsApp. Mire, a mí no me llegaron las credenciales, cualquier cosa. Porque en el WhatsApp, acá escrito, mira, acá escrito, yo lo que hago es que lo reenvío a la oficina. Entonces eh, ahí ya no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Ya si hay, ahí si sí nos tiene que contestar alguien. Entonces, como te digo, también bajas el manual. ¿Dónde está el manual? Mira, en la plataforma. En donde dice material de apoyo es la última pestaña. En material de apoyo está el manual en PDF. Mira, ese le das, le das descargar, ¿verdad? Acabe ¿ve? y lo va a descargar. Si no lo vas a estar viendo ahí cada vez que lo estés viendo. Vaya, este es material de apoyo. Estamos eh, antes en el último, ¿verdad? Y en el antes de en medio acá, como en el cuatro botón, dice material de apoyo. Aquí vas a tener unos videos que están subidos ya en la plataforma referentes a ciertos temas. Ya, por ejemplo, yo de vez en cuando podría ser que ocupe o no el video, pero eh, yo voy a evacuar el tema. Y si te quedó un poco así, puedes ver este video. Pues estos videos, si le das clic, mira, aquí está y son de YouTube. Dura ocho minutos, mira. Lo que pasa es que aquí solo te, te explica directamente algún tópico. Y aquí van todos los videos, mira. Algunos tal vez tienen alguna plantilla y todo para trabajar. Y ahí van los temas relacionados de, eh, de la sección uno, los videos. Sección dos, los videos. ¿verdad? Sección eh, tres, los videos. Y así sucesivamente, todo, ¿verdad? Ahora. Yo trato de eh, que se parezcan mucho los ejercicios a los temas. Pero también eh, podría ser que varíe un poco porque no siempre vas a tener las mismas situaciones, ¿verdad? Estamos, entonces, puedes acuñar el conocimiento con los videos. Los puedes accesar cuando querrás, ¿verdad? Cuando querrás puedes ver estos videos. También el de la clase, ¿verdad? Bueno estamos entonces cómo van a utilizar la plataforma al ya no ocuparla pues le da cerrar verdad y ahí eh, si le das cerrar sesión cierra si no le das cerrar sesión cuando lo vas a cargar creo que te carga sin pedirte nada de login y lógicamente esto se mueve de acuerdo a tu ¿verdad? O sea, se mueve de acuerdo a tu uh, velocidad de internet Bueno, entonces eh, vamos a comenzar, ¿verdad? Si por alguna situación la plataforma se cae, no te preocupes, vas a recibir la clase y tenés el manual. Con el manual te puede guiar, aquí está, mira. Si ahora, ¿qué tenemos que ver? Funciones básicas. ¿Y en qué página está? Está desde la 3 hasta la 17, mira. Ahí está. Mañana funciones, sí, ahí está, la página 18. Entonces aquí está tu guía, ¿verdad? Ahora eh, la conferencia con el Zoom no hay ningún problema, verdad. Ahora si la plataforma no puedes entrar, pues no, 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 no es necesario. ¿verdad? Yo para aquí la tengo ahí de guía, funciones básicas y ahí está. Me dice que vamos a comenzar viendo el Max, ok. Estamos hasta ahorita no hay ninguna pregunta. Esto es uso de plataforma, verdad. No estamos viendo nadita todavía desde Excel. ¿Dónde están los videos? Eh, ¿Dónde van a estar los temas que navegamos? ¿Dónde vas a bajar el manual? Eh, ¿Cómo vas a calar? ¿Dónde están tus exámenes? Y dónde vas a ver las clases, vas a entrar a la plataforma y eh, donde está arriba en las cabeceras, mira, aquí ve, clase B. Ve. Este, este icono es la clase grabada, este icono es la clase grabada. ¿verdad? Pero cada clase va a tener su título, ¿verdad? Por ejemplo, eh, sesión 1, la fecha de ahora es el intermedio, sesión 2, la fecha de mañana es el intermedio, así. ¿Estamos? Sí. Bueno, entonces eh, teniendo ya claro cómo estamos, vamos a comenzar a ver esto. Vaya, me voy a apoyar primero con, eh, con este archivo. Mira, voy a hacer un refresco. ¿verdad? Excel admite cierto grupo de datos. En el fondo, solo son tres datos que eh, admite Excel. ¿verdad? ¿Qué datos admite Excel? Números. Primero. Excel agarra lo, lo que son datos numéricos en el entendido de que un número va a ser entero, decimal, moneda, fecha, hora, etc. Cualquier cosa que sea número. Si pusiste un número y lo dejaste como texto, eso ya no es número, eso es texto. Pero si venís y estás escribiendo directamente números, decimales, monedas, porcentaje, fecha, hora, son números y los vas a operar. Segundo tipo de datos que admite Excel es textos. Esos solo son dos. Lo que son letras, ¿verdad? Y lo que son caracteres alfanuméricos. Por ejemplo, si estás escribiendo una cosa que se llama código y comenzas con P1, o sea, eso es, eso es un alfanumérico. Si fuera 1, P es lo mismo, un alfanumérico. Si solo fuera 1, es numérico. Si solo fuera P, si solo fuera P es letra o alfanumérico. Es lo mismo. Entonces... Eh, Acá es el segundo. Y el tercero, que es el repertorio de lo que se llaman fórmulas y funciones. Vaya, fórmula es la que vos vas a construir, igual eh, la celda A1 más 10. Esta es una fórmula. O sea, cómo la estés construyendo, esta es una fórmula. Ya funciones son, por ejemplo, esta. Mira, son todas estas que aparecen. La diferencia entre una fórmula y una función es que la función hace algo específico. Y tiene una sintaxis que la rellena nada más, ¿verdad? Y una fórmula es un poco más libre. No tiene tal vez una, una sintaxis mera, mera, eh, pero sí lleva una, una construcción lógica, ¿verdad? Y esa la determina cada quien. En el fondo, estas, sean fórmulas o funciones, son situaciones que se van a dar un resultado, siempre y cuando sean lógicas y estén bien hechas, te van a dar resultados siempre buenos cuando las hayas hecho bien y alimentado bien, y algo otro que sea algún error cuando tengan una falla entonces esta es la gran vari variabilidad de datos que agarra Excel números, textos y el conjunto de fórmulas y funciones la mezcla de todo esto es lo que te va a dar eh, tu imaginación y tu conocimiento de Excel por ejemplo, entre más funciones sepas, pues sí, claro, tienes una ventaja sobre otro que tiene bastante imaginación y no sabe funciones. Porque las funciones es la manera en la que vas a traducir que Excel eh, haga algo. O sea, a través de la fórmula de las funciones, vos te vas a comunicar con el Excel y vas a manipular los datos. ¿Estamos con esto? Los datos que emite Excel, en, en el fondo, son estos. Vaya, también en el grupo creo que han mandado un enlace, un texto al inicio, ¿verdad? Ahí ustedes veanlo, yo, porque el grupo hasta ahora lo puse y ese enlace no me llegó a mí, pero me llegó a través de correo. Vaya, veamos, entonces, teniendo claro esto, los datos que emite Excel y en el repertorio de fórmulas: esta suma, resta, división, multiplicación, contar, contará, máximo, mínimo, promedio, sí, buscar, y toda la familia de buscar, y así, etcétera, ¿verdad? las fórmulas si usted da cuenta en el menú fórmulas ahí están aglutinadas ya sea por grupos mira, las de las financieras todas esas las lógicas todas esas las de texto fecha y hora y todas esas ¿verdad? entonces y todo esto puedes mezclar algunas y ese es el punto bueno ya entrando un poquito en lo que vamos a ver vamos a ver la función max m a x verdad max la función max te devuelve lo que es el valor máximo de una cadena de valores numéricos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay eh, una, un grupo de datos, porque esto no es tabla, sino que son grupos de datos. El campo 1 tiene datos numéricos para abajo, está en forma de columna. El campo 2, el campo 3. Cuando digo campo es porque a donde dice campo es la cabecera, ¿verdad? Y puede, aguanta con lo que sea. Por ejemplo, en campo 2 yo le puedo poner meses. Y en campo 3 le puedo poner ventas. Y en campo 1 le puedo poner cantidades. Y está el campo 4, que está horizontal, mira. Entonces, eh, el valor máximo de eso se trata. De buscar ahí. Bueno. Eh, los que no están en el grupo de WhatsApp necesito que me den. Eh... Es que, que Bueno, el teléfono. Acá. Igual, yo luego, cuando pase la asistencia, ahí voy a poner esos datos. Este, no sé si puede, se puede subir acá a este chat. que Déjeme ver, clic en. A este chat, lo que es el archivo. Ahí compartí el link para poder meterse al chat que. Sí. De grupo. Correcto. Lo que pasa es que eh, ahí alguien tiene que verlo para atrás y ahí se va a meter al chat, ¿verdad? Bueno, veamos así, miren. Dice así: tenemos cuatro dificultades o cuatro ejercicios o cuatro situaciones que vamos a hacer. La función Max te va a venir y va, va a tener una serie numérica. Eh, no importa cómo esté, mira, porque aquí hay algunas verticales, horizontales, que ya están digitadas. Y hay otras que yo las puedo escribir. Dice así, eh, número máximo escrito en la función. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, venís y escribís la función max. Abrís paréntesis y cerrás paréntesis. Todo lo que está en el paréntesis, las funciones son así, ¿verdad? Trabajan en paréntesis, abierto y cerrado. Todo lo que está en la función... Aquí te dice una sintaxis. En la sintaxis te va explicando que puedes poner número 1, o sea, digamos, si vas a poner 20 números, va el número 1, punto y coma, para separar un número de otro. Por ejemplo, aquí puedo poner el número 50, punto y coma, luego el 25, punto y coma, luego el 36, punto y coma, y luego el 1. Entonces, ¿qué le estoy diciendo a Excel? Le estoy diciendo a Excel de que. En esta serie de números que están en paréntesis, separados por punto y coma, me, mue me devuelva el valor máximo. Oh. Bueno, en este caso, el valor máximo es 50, ¿verdad? Ahí te dice 50. Ok, si vos tenés Excel y ocupás eh, la coma por la configuración regional, eso es coma, donde diga punto y coma, ¿verdad? O si tenés punto y coma, perfecto. Estamos, entonces, en, el, en las funciones puedes escribir dentro de la sintaxis de la función los valores directamente. Aquí está, mira. Puedo escribir los valores. Por ejemplo, si yo escribiera un valor cero, el valor máximo siempre va a ser 50, pero si yo después escribiera 100, el valor máximo cambia, mira. Entonces, acá... Acá es donde te dice, mira, la sintaxis número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Entonces aquí estamos escribiendo directamente en la función ¿verdad? Eh, la secuencia de números y él va a evaluar. Pocas veces se ocupa esto así, pero sí se, sí, se puede, de directo, ¿verdad? El problema es que si lo escribís aquí, te estás amarrando a que esos datos están ahí y de modificar, por ejemplo, si en vez de 0 te dicen que era 10, te tenés que venir y escribir aquí esto. Bueno, entonces eh, estamos, ¿verdad? Con la función max eh, puedes escribir directamente los números separados por punto y coma y te los evalúa. Te da el valor máximo. Dificultad 2, mira. Número máximo de un rango vertical. ¿De qué se refiere esto? Rango vertical es esto, que tenés algún campo y el tener datos numéricos y vas a evaluar esto. Entonces, ¿cómo sería así? De un rango vertical, ¿vale? igual, max, minúsculo, mayúscula, no importa. ¿verdad? Paréntesis y yo voy a elegir el campo 3. Y marco. Marcas la referencia. Aquí ya no marcaste los números. Marcas la referencia. Si le has puesto nombre a esto, pues eh, ese rango lleva nombre. Si no, es desde la C4 hasta la C13. Y enter. Y ahí te devuelve 99, mira, el de abajo. F2, mira. Ese es un rango vertical. Vaya, ahora dificultad 3. La dificultad 3 dice así: devuelve el máximo de un rango horizontal. Estamos hablando del de abajo, campo 4, ¿verdad? Y es igual: venís y pones max, paréntesis, y marcas con el mouse o lo digitas el rango, ¿verdad? Como querrás, marcas el mouse y digitas el rango. Desde la B16 hasta la E16, y enter Entonces aquí te devuelve el rango horizontal, mira Vale, primero era eh, dentro de la función max, o valores. El número 2 es un rango vertical y te da el valor máximo. El número 3 es un rango horizontal y te da el máximo. Ahora el punto 4. Dice número máximo en rangos discontinuos. Vaya, vale, si te das cuenta, los rangos continuos son estos, mira. Esto. O sea, desde aquí para allá. Y marcas, pero discontinuos, ¿cuál es? Vaya, discontinuos podría ser esto, mira. Valor máximo valor máximo del de campo 1 y marcas el campo 1 ahora para separar eh, esa primera sección digamos que sería un, un grupo ponemos dos puntos ¿verdad? dos puntos y marcas el segundo grupo con dos puntos lo que le estás diciendo es que ese es otro otro grupo pues verá y de ahí otra vez dos puntos. Dos puntos. Y voy a marcar el horizontal. Mira, entonces he marcado tres rangos discontinuos. Porque si estuvieran continuos a la par, o sea, marco desde donde comienza hasta donde termina, ¿verdad? Pero como aquí están diferentes, entonces acá te puedes dar cuenta de campo 1, campo 2 y campo 4. Ahora, campo 3, campo perdón. Campo 2 no, porque eh, son letras. Pero yo lo he dejado así para que mires que hay, hay diferencia, ¿verdad? Cierras paréntesis y ahí está, mira. De los tres grupos de datos que están ahí, podías haber marcado no todo el campo 3, mira, solo esa parte, mira. Y tal vez no todo el campo 4, sino que solo esa parte. De lo que has marcado, el valor máximo es ese. ¿verdad? Entonces, este, acá, como te digo, control Z y marcamos todo, ¿verdad? F. F2 y ahí está. Entonces, acá tenemos cuatro aplicaciones de la función máximo. Él evalúa dentro de una serie numérica el valor y te devuelve el máximo. ¿Hay alguna pregunta? No. Estamos, Estamos bien. ¿verdad? Vale, perfecto. Okay, eh, veamos ahora. Mira, esta función mínimo y máximo son como iguales, pero hacen lo contrario, ¿verdad? Tenemos la segunda ficha, mira, segunda ficha, función min, no es mínimo, sino que es M N, min. Porque hay gente que escribe igual mínimo y eso no existe. ¿Verdad? Es la función min, mira. La función min te devuelve el valor mínimo, ¿verdad? De una serie de datos y actúa igual que lo la sintaxis del max. Por ejemplo, si yo pongo una secuencia de números directamente en la función Mira, cuatro números. El valor mínimo es el que me va a dar. El mínimo en este caso sería el 1. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo oh, menos 25? Un número negativo. Pues el más bajo ¿no? te va a dar eso. Entonces, lo puedes escribir en la misma función. Mira, aquí ve, en la misma función. ¿Vale? Dificultad 2, el valor mínimo de un rango vertical igual MIN. Mínimo y un rango vertical, y agarras el campo que quieras. ¿Verdad? Y sobre ese campo te devuelve el valor mínimo. Si cambias el mínimo por un cero, te lo, te lo cambias, la fórmula se, se actualiza. El valor mínimo de un rango horizontal, lo mismo. Mira, puedes marcar desde de el primero al, al último o desde el último al primero, como querrás. Él al final las pone en orden. Y ahí está, Valor mínimo. Si aquí pusiéramos un menos 50, valor mínimo es ese. Si pones un 0, el valor mínimo es el negativo. Y podés la dificultad 4, lo que es rango discontinuo, en valor mínimo de rango discontinuo. Yo lo voy a agarrar al revés. Mira, primero el horizontal, dos puntos. Dos puntos. Luego el otro, dos puntos, y luego el otro. Y entonces aquí he marcado, ah, y se y ahí te da el valor mínimo, mira. Bueno, como tenemos un negativo, ese va a ser el negativo, era menos 25, se va a aparecer el de arriba, ¿verdad? Cero, mira. Si pongo uno, uno, valor mínimo. ¿verdad? ¿Por qué cambia el 3 y el 2? A ver qué me dice, por qué cambia el 3 y el 2. Del 3 y el 4, pero en el punto 3 y el 4. Porque los dos tenían, estaban, estaban en la misma gama. Uno era horizontal y la otra ajá, era ajá. Correcto. El último agarra todos los valores numéricos, pero... ahí está, mira. Lo Por mismo eso. hubiera pasado si hacemos el cambio en, en un rango vertical. Ah, sí, igual. Rango. Por ajá. ejemplo, sí, sí. Eh, él, 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 es como que tuvieras todos los números juntos. Todo lo que estoy marcando es como que los que, como que los tuvieras juntos y evalúa el mínimo. En donde estén, realmente al Excel no le, no, le, no le afecta, sino que eh, él dice, ok, todo esto ha marcado y el mínimo de todo esto es aquel. Ahora, ¿qué pasa si hubieran dos ceros? Pues si siempre se sigue manteniendo el cero, ¿verdad? Ahora que estén repetidos, no te lo dice la función, sino que te dice que el mínimo es cero, ¿verdad? Ahora, para sacar repetidos, ya tienes que ver de qué manera lo haces. Estamos. Vaya, no hay preguntas con mínimo. Son iguales, mínimo y máximo. Son iguales, solo que te da una al mínimo y otro al máximo. Vaya, vamos a ver aquí, mira. La función promedio. Fíjate que todas estas funciones trabajan igual y te da lo que la función te da. En este caso, la función promedio dice así, número promedio escrito en la función. ¿Qué quiere decir esto? Igual, promedio. Mira, promedio. ¿Qué quiere decir? Que acá él te dice eh, los números, por ejemplo, el promedio de 100, el primer número, ¿verdad? y ahí vas a poner los números, 100, el número 25, el número 50 y el número 75, son eh, como que sumaras todo eso y sacarás un promedio, ¿verdad? 100, 25, 50, 75, ¿verdad? Y son cuatro números y ahí te va a dar el promedio que corresponde, ¿verdad? Este es un promedio simple, ¿verdad? Entonces, puedes escribir aquí los valores. Pocas veces se ocupa así con la fórmula directamente con valores, ¿verdad? Porque si no, estás escribiendo el Excel una calculadora. Pero, sin embargo, ahí está. Ahora, la función promedio dice así: promedio de un rango vertical. Eh, entonces, promedio. Vale. Promedio y vertical y agarras un campo. Ojo, ¿qué pasa si agarro el campo 3? Mira. Vean. Él te va a dar el promedio, mira. Si marcas esto y solo marcas los números, el Excel abajo, abajo te da el promedio, mira. Estas funciones, si vos y, y tenés promedio y marcas una letra en la cabecera, él sabe que eso es texto. Él intuye, el Excel intuye que solo va a trabajar con los promedios. Pero eh, hay que ser ordenado para trabajar, ¿verdad? Y hay que agarrar solo lo que toca. ¿verdad? 27 y 4. Promedio, ya sabes que si marcas, aquí puedes comprobar abajo, mira, en la barra de estado Excel. Va, promedio de un rango horizontal, igual, promedio, ¿verdad? y un rango horizontal, es este. Si querés incluirlo todo, si no, solo marcas lo que tengas que marcar, y es un promedio, mira, y es igualito. Número cuatro, promedio de un rango discontinuo, va, este es bien útil, fíjate, aquí... En el Excel es bastante común que los datos no estén juntos. Pero me dio el primer campo. ¿Verdad? Y ahí que te dice el otro número, ¿verdad? El otro número. ¿Qué es el otro número? Bueno, el otro rango. Marcas el otro rango. Y el otro rango. ¿verdad? Bueno, acá. Uh, marcas los rangos. Después que marcas los rangos pones la, div la división, el, el dos puntos y ahí está ya. Se para este. Entonces aquí son rangos discontinuos. Esto es común. Pueden ser celdas discontinuas que en vez de marcar todo el rango solo estés marcando una celda. Mira, este, este es súper común en Excel. Mira, solo estés marcando una celda. No hay ningún problema. Ahí está. Ve. O sea, pero al final son rangos discontinuos y este Luego, pues, verniz y le quitas decimales, ¿verdad? le pones dos decimales, ¿verdad? ¿Mira? Son discontinuos, ¿verdad? Entonces démosle eh, deshacer a todo esto para dejarlo así, ¿verdad? Bueno, acá Bueno, mira, hay que tener cuidado como marca uno, ¿verdad? Bueno, marquemos eso puntos este, dos puntos y el de aquí, y ya tengo los rangos discontinuos, mira. Y de ahí juegas con los decimales. ¿Tenemos alguna pregunta con promedios discontinuos? Estamos Todo bien. bien. Vale, hasta acá yo traté de mantener el mismo formato para que se viera que funcionan igual, la suma también todas las fórmulas prácticamente son como lineales en funcionamiento, lo que cambia son las sintaxis, ahora viene un ejercicio un poco más pesado, mira acá me preguntan varias cosas mira, acá tengo un cuadro de vendedores, verdad, tres meses y uh, no sé, seis vendedores creo, vaya, vale. entonces me comienzan, es un cuadro de ventas, verdad eh, me comienzan a preguntar varias cosas. Dice: sí, mayores ventas de enero. ¿Qué tengo que hacer ahí? Bueno, te vas a concentrar en enero. ¿Qué ves? En enero. Y vas a sacar el valor máximo. Fíjate cómo te lo preguntan. Te dicen: mire, saque el vendedor que más ha vendido. O sea, ¿qué vas a sacar? El nombre del vendedor y también el dato numérico ahora. Va, vale, mira, eh, me están diciendo que saque las ventas máximas de. Enero. Entonces vengo y pongo máximo en enero. La venta máxima de enero fue 907. No me están preguntando quién la tiene. Eso es otra cosa. Solo me están diciendo en enero quién, cuál es el valor máximo. 907. Ok. Menores ventas en enero. Eh, lo, lo inverso, ¿verdad? Igual, MIN. Y enero, mira, es un rango vertical. Ahí está, ve, es la menor, menor venta. Ahora ventas promedio de enero igual es el promedio, ¿verdad? El promedio mira y enero mira aquí estamos jugando ya con datos número de ventas de enero vaya aquí números de ventas es que te están diciendo cuántos eventos hay de ventas o sea vas a contar aquí cuántos datos hay y esa es la famosa función esta que está aquí mira contar números contar números y vas a venir a marcar las ventas y te dice esto porque ¿qué pasa? si aquí si borras una venta va a afectar todo cinco ventas, mira, pero si pones la letra A por error el contar números solo te cuenta números, ¿verdad? entonces esto es este, estos datos esta información es bastante verídica ¿verdad? es bastante verídica que así es ¿estamos? vaya, mira Mayores ventas del trimestre. Ah, aquí ya cambió todo. Max. Mayores ventas del trimestre que te está diciendo que vas a marcar toda la serie de datos. ¿verdad? Ventas mayores del trimestre. ¿verdad? 914. Menores ventas del trimestre. Igual. Min. Pero mira, aquí te están diciendo que marques toda la matriz. Mira del trimestre, si fuera semestre, si fuera anual, acá ya intuís que le podías haber puesto nombre a la a, a la data, ¿verdad? Ahora, promedio de ventas, mira, del trimestre, promedio, ¿verdad? Promedio de ventas del trimestre, mira, marca los tres meses. Y ahí está, ¿ver? número de ventas del trimestre, o sea, ¿cuántas ventas hay en el trimestre? A ver. ¿Qué me dicen cómo lo podríamos hacer? Tenemos que contar cuántas ventas hay acá, acá y acá. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál función sería? La función contar. La función contar y marcas toda la serie. ¿verdad? Y ahí te dice que son 18. Esta función contar es la misma que está aquí, mira, en el grupo de autosuma. Contar número, mira es la misma de contar, contar número es la misma que se llama contar, contar número y marcar la matriz y él te va a contar ahí cuántos datos hay numéricos entonces esas son las de 18, pero acá le tienes que quitar ese signo de dólar y ponerle general ¿verdad? venta máxima de hombres, vaya mira acá ya es otro rollo ¿verdad? venta máxima de hombres vas a venir y vas a ver Juan Juan. Porque te dice toda la venta máxima. Son los tres meses. Juan. Y aquí, ¿qué tenés que hacer? Punto. Dos puntos, ¿verdad? Juan. Marca a Charlie. Mira lo que está pasando ahí arriba. Dos puntos. Y... y Julio. O sea, en otras palabras, son rangos discontinuos, pero horizontales. Mira, he marcado a Juan. Marcado a Charlie y en marcado a Julio. ¿Verdad? Son tres rangos, ¿verdad? De enero a febrero. Y entre ahí te dice. Ah, y en dólares, ¿verdad? Te dice 914 en hombres. De ahí te dice. Venta máxima en mujeres. Es lo mismo. Igual. Máximo. Y vas a venir a marcar a las mujeres. Agarras el rango de Carla, ¿verdad? dos puntos para hacer la separación agarras el de Juana ¿verdad? la separación y agarras el de Sara entonces ahí tenemos que tenemos tres rangos discontinuos horizontales ¿Verdad? y después te dice promedio vaya esto es lo mismo que haya venido a poner aquí mira si te están diciendo Promedio de hombres es lo mismo que hayas venido y te pongas donde está Juan. Y saques el promedio. Bueno, promedio, mira. Es lo mismo. Eso lo puedes copiar. Como es, te vas donde dice Charlie. Aquí, mira. Y te vas donde dice Julio. Vaya, es lo mismo. Pero como no me lo están pidiendo ahí, sino que me lo están pidiendo acá. ¿Qué tengo que hacer? Llamar a la función promedio y ocupar rango discontinuo verdad son de hombre verdad acá dos puntos acá dos los otros dos puntos verdad y acá y ahí está y luego el de mujeres mira y veamos si funciona este truquito el de mujeres como están inmediatamente abajo, si te diste cuenta ocupé la referencia que se eh, eh, no la absoluta, sino que la la, la relativa eh, todas bajaron una línea y como casualmente las mujeres están abajo <laughs> me funcionó, mira, ahí está y le pones todo esto signo de dólar vale, mira estamos, una pregunta fíjate que con unas solas Función sencilla, hemos dado acá promedio de ventas del trimestre, mira. Y hemos dicho varias cositas, mira. Y aquí no hay un total de trimestre, pero aquí te lo estoy dando. Máximo, mínimo, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Alguna preguntita? Todo bien. Vaya, miren, por cuestiones de tiempo, la primera sesión siempre se va un poco tiempo por la por la situación de dar indicaciones. Esta última pestaña la vamos a ver mañana, ¿verdad? Vamos a ver mañana en el sentido de que voy a explicar otras cositas acá y es lo mismo, pero lo vamos a ver mañana. Entonces ustedes pueden practicar todo lo que hemos visto y mañana terminamos con eso. Eso está acá. Si ustedes gustan pueden entrar y miren, pueden ver el video también, verdad, el del señor, está ahí. Y voy a pasar a tomar la asistencia. Vaya, en asistencia, el que esté presente eh, me dice presente. Yo lo voy a nombrar y ustedes me dicen presente, ¿verdad? Bueno. Entonces eh, voy a comenzar a nombrar y ustedes me van diciendo el pues, que esté acá presente. Ada Patricia Linares Galdames. Presente. Muy bien. Alex Omar Jiménez Quesada. Presente. Muy bien. Ana María Salazar de Hernández. Presente. Muy bien. Diego Enrique Rendero Linares. Presente. Douglas Franklin Barrientos Urbina. Si no tiene micrófono, puede escribir en el grupo de WhatsApp o en el chat. Elsie Paola Rivas Lazo. Elvin Ernesto Pérez Hernández. Presente. Muy bien. Fátima Yuleta García de Soriano. Presente. Muy bien, Francisco Jesús Iraeta Reyes, Gerson Hernán Martínez Morales, Gerber Noé Ponce López, Josué Isaac Ayala Hernández, Juan Antonio Escalante Gaitán. María José Guerra de Guevara. Presente. Muy bien. Maribel Iser Cabrera Galdames. Presente. Muy bien. Mario René Méndez. Presente. Muy bien. Mauricio Edgardo Soriano. Presente. Muy bien. Melvin Edgardo López. Presente. Muy bien. María Lizeth Pérez Mirna Roxana Orías Presente. Muy bien. Morena Guadalupe Ramírez Presente. Natal ah Morena sí ¿Verdad? Presente. Natali Gabriel Hernández Presente. Muy bien. Noé de Jesús Rivas Orellana Presente. ¿Noé? Presente. Ok. Rodrigo Alexander López Navidad. Sara Beatriz Piche. Presente. Alguien que no he mencionado y esté presente. Bueno, entonces ahí, ahí les queda el archivito, sería para que practiquen y sería hasta mañana a la misma hora, por el mismo medio ¿verdad? Nos veremos entonces hasta mañana Buenas noches no, hacer el archivo, profesor, por mañana, Buenas noches, noches. Okay. Buenas noches es... Buenas noches